contento, no saben. Tengo una clase particular con Paula Muebe, me va a enseñar lo que es un poco de ayer. Estoy todo... ¿Estás practicando vos? Sí, obvio, ¿qué te parece? ¿Estás seguro? Yo te pasé la coreo por el celular. Sí, la estoy mirando. Bueno, a ver, cómela. Siempre. A ver, esta. Voy con este. Dale. ¿Vos ya lo sabés? No.
Estamos iguales. Sí. Bueno. ¿Querés que empiece yo? No sé si quiero. Bueno, sí, dale. Dice. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si cuentas cuántos cuentos cuentas, sabrás cuántos cuentos sabes contar. Me estás cargando. No. A ver. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si cuentas cuentos cuentas, sabrás cuántos cuentos sabes contar. Pero me perdí un momento. No, sí, yo también acá. Para cuando cuentes cuentos, cuentos cuentas, porque si cuentas cuentas, sabrás cuántos cuentos sabes contar. Es fácil. Ey, este es fácil. Es a ver, el del dragón. El del dragón, ay, ya. El dragón tragó. Ya usaron la B y la R y la T y la R. El dragón tragó carbón y quedó panzón. Panzón quedó el dragón por tragar. Oh. ¿Qué dragón tan dragón? Viste, es complicado. Ahí ya estamos. Me pasa esta la parte del qué dragón tan dragón. Te vas a acordar, amiga, a las 4 de la mañana cuando está con el cadero. El dragón tragó carbón y quedó panzón. Panzón quedó el dragón por dragón. ¿Qué dragón tan dragón? No sé. Ay, vamos. Aprobado. Vamos de nuevo a ver. El dragón tragó carbón y quedó panzón. Panzón quedó el dragón por dragón. ¿Qué dragón tan dragón? Me encanta el que dragón tan dragón, me vuelve loca. El dragón tragó carbón y quedó panzón. Panzón quedó el dragón por dragón. ¿Qué dragón tan dragón? Vamos con el último. Vamos al último. Este es más fácil para mí. Si mi gusto gustara del gusto que gusta tu gusto, entonces tu gusto gustaría del gusto que gusta mi gusto. Pero como mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto, entonces tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto. Yo no sé de nada, ¿eh? ¿Se ve bien ahí? Bueno, ¿qué le pasaba a la producción? A ver, mi gusto gustara del gusto que gusta tu gusto, entonces tu gusto gustaría del gusto que gusta mi gusto, pero como mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto, entonces tu gusto me gusta del gusto que me gusta mi gusto. No sé. No importa, pero está tomada. El final no pasa. El peor es el primero, ¿no? Tú eres por un melomo, ¿viste? Sergio estuvo 15 minutos. No puede con las trabalenguas. No. No puede con las trabalenguas. Hay otro también que hace de guitarra, bueno, ahora lo aprendió porque tuvo que aprenderlo, pero... Y estábamos, y avancemos, no, me quedó caliente por ese. Sí, obvio, es que no le van a salir. Y hay otro que tampoco le sale, que no me acuerdo ahora. Pero... Después lo vamos a investigar y se viene la vuelta. No sé. Ahora pasamos al segundo segmento. Viste que en combate hay un juego de adivinar el personaje. Había. Sí, para aprovechar, yo voy a mandar un beso grande a Flor, que nos jugamos siempre juntas. Sí, ese juego era nuestro, teníamos nuestros re códigos, ahora sin los códigos no sé si voy a poder, pero bueno, no importa. Es individual, tenemos juegos de a uno, son tres rondas. Ahí tienen del otro lado para elegir el sobre. Okay. Sobre. Número uno o dos. Dos. Me quedo con el uno. Tengo que adivinar quién está acá adentro. Sí. Primero, empiezo yo. Ok. Es decir, yo contesto, tengo que ver. Vos mostrás a las cámaras quién es el personaje que tengo que adivinar yo. Una vez que das el ok, tengo un minuto exacto para intentar adivinar. Y después, al revés. Me devuelta. Espero que se toque fácil. Pues, ¿sabés qué? Igual, la traducción viene cuando es cuatro. Si lo adivinas, te invito una cerveza. Te invito un cubo de naranja. Uy, ya con ese dato me mataron. Bueno, empezamos. ¿Es hombre? Sí. ¿Está vivo? ¿Es real? No. No es real. Entonces es un dibujito animado. Sí. ¿Es muy conocido? No. Para mí no. Últimamente, si no es conocido para vos. Para que tenemos la misma edad, más o menos, ¿eh? No. Pero por ahí yo estoy un poquito más. Para, no, vale. Dale, que te no te queda nada. Tiene 30 segundos, 29. Es 18. Dibujito, bueno, Pluto. No, lo básico no, dale. No, porque es mi pequeño pony. No sé. No. Me
están estafando. Yo hablaría con producción. Sí. No es la primera vez que pasa. ¿Qué es? No sé, Garfield, Goofy, las zanahorias atómicas. Las zanahorias. Las chicas superpoderosas. Johnny Bravo. No, yo ni yo lo conocía. A ver, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Te tengo que decir? Sí. Dino. ¿Dino? ¿Quién es Dino? Es la mascota de los Picapiedras, no, obviamente. Me robaron. Ya veo que acá... Ya sola lo conocí. Hay un Bob Esponja y me tengo que ir. Bueno, para... ¿La lista? A ver, abrimos. Vamos a Facebook. Acá lo tienen en Facebook. Acá lo tienen en Periscope. Y acá lo tienen en Instagram vivo. Mirá, si vos estabas... Yo estaba complicado, yo estaba pa' un... Si yo estaba complicado... ¿Sos el peor? Está peor. A ver. Bueno. Vamos a estar complicado, a ver con las pistas. Bueno, empiezo. ¿Es real? No. ¿Bien? ¿Es dibujito? Sí. ¿Es un superhéroe? No. ¿Es un animal? No. ¿Un animal dibujito? No. ¿Es una persona dibujito? No. ¿Es un Pokémon? No. Sí, dibujito, no es una persona y no es un animal. No. Bien, es un personaje. Sí. ¿Es chiquitito o grande? ¿Es grande? Es grande. Es grande. ¿Es el dinosaurio Bernardo? No. ¿Es algo por así? Tipo, no. ¿Cómo se llamaba? ¿El de los nenes, el Violeta? No, no es. No. ¿Es un robot? Sí. ¿Es un robot? Sí. ¿Bien robotito? No. No. ¿Un robot? ¿Quién es un robot? ¿Me estás chupando? ¿Un Ranger? No. ¿Un robot? 9, 8. Me están robando. Están haciendo objetos sin entender nada. ¿Quién? No, ya está. Cero, terminó a tiempo porque si no... ¿Quién? ¿Quién? ¿Ustedes veían dibujitos que yo no veía? No robaron con la primera ronda. ¿Quién era este? ¿Quién es? Robotina. Pará, esto debe ser más cerca que vos estuve. Pero, el robot, es el robotina. ¿Cuántos años tenemos? Yo, 27. Ah, bueno, son en mi época, claro. Entre los Picapiedras y los Supersónicos. Yo no conocía a ninguno de los dos. No conocía a ninguno de los mentira. Dos. Mentira. Sí, bueno, ¿cuántos años tenés? No lo dices. 22. Viejo. Me están haciendo mal. Primera ronda. Empatada. Vuelan los sobres. Che, Robotina fue muy difícil. Dino igual era peor. Sí. Era peor. Segunda ronda. Vamos 0 a 0. Sobre 3, sobre 4. Te voy a elegir a vos. Voy por el 4. Listo. Elijo el sobre número 3. Y ahora es al revés, empezás vos a ir. Bueno, así que. Pará, yo tengo que adivinar el tuyo. Le das vuelta a ver qué toca en esta segunda ronda. Ah, bueno. Facebook, aquí lo tienen. Twitter, aquí lo tienen. Instagram, aquí lo tienen. Mientras tanto, mientras jugamos, pausa, te podés dar vuelta. Pueden ir contándonos desde dónde nos están viendo. Sabés que en las preguntas hay gente de Salvador. El Salvador, bueno, para Mario Edo, los amo. Es una cuenta nuestra en el país de Salvador. Tiene un montón de seguidores, como 50.000 seguidores. Y de Salvador, ¿puedes creer? Mucha gente. Re bien, adoro. Hizo preguntas, así que gracias a todos los que nos están viendo. Los reventan, se llama. Uruguay también. Y vayan contándonos de dónde nos están viendo. Que terminamos esta ronda y ya les contamos cuál va a ser la consigna de WhatsApp. Van a habilitar el WhatsApp y van a mandarnos algunas cositas y vos vas a ser la responsable de elegir. Debes tener de todo. ¿Tres o cinco, ganadores? Cinco ganadores. Se van a ganar 5 videos tuyos a lo largo de la semana. Bueno, buenísimo. Sus premios. Buenísimo. Ya nos están escribiendo, mirá, desde Santa Fe, de la Nube. De Cochea, mirá. Es increíble. ¿Estás lista? Estoy lista, estoy muy lista. Bueno. ¿Empezamos? A la cuenta de 3 vas a tener tu oportunidad. 1, 2, 3. ¿Es real? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Es real? ¿Es hombre? Sí. ¿Es cantante? No. ¿Es deportista? No. ¿Conductor? No. ¿Canal TV? No sé. ¿Es actor? Sí. ¿Es actor? ¿Tiene más de 30? Sí. ¿Es Darín? No. ¿Por ahí? Puede ser. ¿Franchella?
No. Muy conocido. Sí. El rubio que tocaba el saxo. No. No. Actor de cine. Sí. O de tele. Sí. La porra. No. El rubio. No. El morocho. Sí. ¿Está casado? No. No sabemos. ¿Tinelli? ¿Alguno de esos? No, pero no es actor. Laporte, Franchella, no. Ricardo Darín. Se me acabaron los actores. ¿Y tú? ¡Tiempo! Mira, va a ser fácil. Si creo, por ahí hacías la pregunta de si estaba vivo, ¿no? Te orientabas más. Olmedo. Era fácil. Era fácil. Sí. Seguimos mirando, bueno, se están viendo desde La Plata. Pará, yo voy a contar algo. Miren esto. Esto es impresentable. ¿Cómo ve desde lejos la letra del señor? ¿Qué es esto? Perdón, pichón. Mirá esto, yo no veo nada, por ejemplo. Rosario. Pero mirá, ¿qué es Quilme. Esto? Son jeroglíficos. Abajo, Evita Perón decía. Entre Ríos. Yo creo que nos hizo dibujos. ¿Esto qué? ¿Este mío? Sí. Ah, es muy fácil este. Ya está. Nada, ¿qué va a ser fácil? Dale. Ojo que por ahí lo más fácil. Ya estoy. Haciendo lo más difícil. Ya está. A mí me tocó Tinelli hace. No, con Sergio creo que fue y no lo adiviné. No, con Cofano. No lo adiviné. ¿No adivinaste? No. Me tocó por. Así que imaginate. Todo ya me acuerdo. Córdoba, un lío con Córdoba. Ah. Bueno. Cuando estén listos, a la cuenta de. Empezó. ¿Es hombre? Sí. ¿Lo dudó? ¿O es medio travestido? No, no, no. Ah, ¿es mujer? No. ¿Es no, mujer? No, no. Listo, entonces es hombre. ¿Está vivo? No. ¿Está muerto? ¿Es un prócer? Sí. ¿Tiene patilla? Sí, seguro. ¿Es un prócer muy conocido? Sí. ¿Rosa? No. ¿Sarmiento? Sí. ¡Vamos! ¿Hay una tercera ronda? Sí, lo podés empatar o lo cumplís acá. Pará, elegí vos porque yo vengo eligiendo muy mal. Dale. Últimos dos sobres, número 5 o 6. Bueno, me quedo con el número 5. Te dejo el 6. ¿Para qué hago telepatía? Y ahora empiezo adivinando yo. Sí. Así que me doy vuelta. Ah, estás mirando. Mientras tanto nos siguen contando de dónde nos están mirando. ¿Qué estaban haciendo? Si está lloviendo allá. No sé si se los quiero mostrar porque también quiero que adivinen desde allá. Ah. Pero bueno, ya está, ya lo mostré. ¿Listo? Uy, ¿listo? Dios. Antes de empezar, sí. Pueden escribirnos al WhatsApp. Sí. El número dónde está. Ahí lo tenemos. La consigna de hoy va a ser, van a tener que mandar un video. Bailando de onda. De onda. De onda, perdón, porque estoy distraído. No, igual es el sexo. Con una consigna. ¿Cuál? Van a tener que tener un cartelito que diga o arroba fandom show o el hashtag PauAmoedoFS. Va a ser la consigna excluyente. Si no, no, no hay premio, no hay nada. Exactamente. Los genial. Que cumplan con esta opción van a tener y van a participar del video de concurso. Genial. Los 5 ganadores se llevan tu video. Así que atento rápido a full. ¿Al WhatsApp? WhatsApp 11. Sí. 21. Sí. 87. Sí. 23. 33. Una pavada. 11. 21. 87. 23. 33. Ya pueden empezar a mandar sus videos, aprovechen, terminamos con este segmento de los juegos de adivinar el personaje y vamos a empezar a entrar en calor nosotros también. ¿Trajiste alguna coreo para enseñarnos? Sí, obvio, de onda. Perfecto, mirá que estuve chusmeándola pero no la puedo enganchar, así no, que... No, es una pavada, es una pavada, mirá, ya lo saben. Imagínate, ¿tenés a los medios de tu equipo otra madera como yo? No, ni te preocupes, para eso estoy yo que soy la profe, escúchame. Así que bueno, ¿empezamos? Bueno, dale. Uy, Dios, la última ronda. Veremos qué personaje me tocó. 3, 2, 1. Empezamos. ¿Es mujer? Sí. Ah, bueno. ¿Está viva? Sí. ¿Es cantante? No. ¿Es actriz? Sí. ¿Es muy conocida? Sí. ¿Es de, digamos, de la antigua camada? Sí. ¿Trabajó en películas? Sí.
Violeta Legrand, no. Soledad Silveira, no. Susana Jiménez. No. ¿La podemos ver en la tele actualmente? Sí. Uy, Dios. ¿En alguna novela actual? No. ¿Está viva? Sí. Uy, Dios, qué complicado. No te quiero presionar, pero te quedan 20 segundos. Bueno, tengo tiempo todavía. A ver, no, ya se murió. Ay, Dios. No se murió. No, la que iba a decir se murió. Iba a decir China Zorrilla. Ah. Es amiga cercana. Uy, Dios, no me sale ningún nombre ahora. Norma Leandro. Tres. Norma Gasalla. Uno. ¡Cero! ¡Ay, es muy fácil! ¿Qué te pensás que sos? ¿Moria Casal? No. ¡Para, Moria Casal! No te lo puedo creer, encima. ¡Era re fácil! Elegí yo el sobre y sí, justo, sí, justo esa justo. Frase. Esa la adivinaba. Hizo bien. ¿Eh? De todo. Ah, no, para. La, la última chance que tiene, me empata el juego o lo termino ganando y va a ser mi primera victoria. ¿Es fácil? No sabemos, todavía no lo abrimos. Ese es fácil, Dios, miren. Facebook, Twitter e Instagram. No veo nada. Es muy, ah, muy fácil. Si no lo adivinan. Va a ser dinero. Ganó, arre. Bueno. Bueno. Ay, Dios. Empezamos a la cuenta de 1, 2, 3. ¿Está vivo? Sí. ¿Es un dibujito? No. ¿Es un hombre? Sí. ¿Trabaja en la tele? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, trabaja en la tele. ¿Es viejo? No. ¿Canta? Sí. ¿Diego Torres? ¿Es argentino? ¿Era Diego Torres? ¿En serio? Es el primero que se me ocurre cuando digo cantante. Siempre, no falla. Lo empató, señores. Me lo empató. El señor Diego Torres. Igual me quedé caliente con Dino. Sí, no, no, no. Igual Dino era la insacable. Robotina y Dino. Nah. Terminamos este segmento. Ustedes están mandando sus WhatsApp, están mandando sus videos. Recuerden con la consigna de el cartelito. ¿Sí? De Fandom Show o de Pau Amoedo en FS. Y llegó el momento. ¿Qué es mientras esto? Vuela, mirá, lo vas a recibir vos. ¿Qué es esto? Es el momento es de empezar a mirar con qué color te quedás. Los fans estuvieron durante varios días. ¿Hace falta que elija el color? Pensalo porque ojo que por ahí puede ser la pregunta más complicada. No, no pasa nada. Igual te contamos. Sí. Desde que se abrieron el hashtag para que hagan las preguntas, todos los fans fueron haciendo sus preguntas, pero eligieron desde atrás de producción, ellos son los responsables, las tres más complicadas. ¿Sí? Las sí. tres más heavy, donde okay. vas a tener que explayarte y decir la verdad. No podés pelotear, no, puedo, no, no podés decir nada. Okay. Puedes generar polémica, no, tal vez no. Tal vez, no. Son las tres más complicadas. ¿Tengo que contestar las tres? No, okay. solamente la que elegís. Pero vas a saber qué había en los otros sobres también. Bueno, le vamos okay. a dar esa libertad. Anda pensando. No, y bueno, no, no. Yo digo, yo sé que el rojo es peligro. Sí, es peligro también, es pasión, es amor, es un montón de cosas. Pero bueno, vamos a elegir el rojo que es mi color, no, mi color preferido. Si es el violeta, mejor sería. Tenés tiempo. Estoy todavía. Segura que es la peor pregunta, porque me conocen y saben que voy a elegir el rojo. Lo sé. Tenés tiempo todavía para cambiarlo, no, no lo sabemos. Me la banco. Así que anda pensándolo, no sé, por ahí vayan opinando ustedes, que son los fans de ella y la conocen un poco más, con cuál se queda, si con el sobre verde, el sobre azul, el sobre rojo, los estamos leyendo. Ya saben, van a decir todo rojo. ¡Aguante el verde! Así que, no sé, por acá dicen el verde, vamos a el tomar... Azul, ¡vos por el ¡el azul! Mira, yo estoy en la misma que vos. Para ser neutral, elegiría el azul. Sí. Cuando yo soy neutro con neutral, así que... Pero bueno, depende del día también elegiría el rojo. La parte de pozos de Racing, el azul es el azul. El rojo como que... ¿Qué? Me genera un poquito de rechazo. Sí, sí. Ese es el problema, que por ahí los fans piensan que odio el rojo porque... No. El problema mío es que soy fanático de Racing y no puedo tener nada rojo. Veo algo rojo y es como que... Ay, sí, ¿no? Me genera un poquito muy de rechazo. Es muy fan. Pero, veremos. Llegó el momento que ustedes estaban esperando. Querían ver a Pau en acción, enseñándolos un acorio. Ahora... ¿Este va para vos?
Vos elegís. ¿Yo me tengo que poner este? Sí, y para ti. ¿Pollo? ¿Qué? ¿A qué le toca pollo? El pollo le toca a este. No, pollo. Este le toca a Cintia. No, la señorita no acepta el baile. ¿En serio? ¿A usted le parece? No, porque no. ¿Ya hay que me explique que esto es así? Para mí sí, es así, son como orejitas. No me entras. Ahí está bien, no sé ni cómo me veo. Está lindo. Mira, nos acercamos para los estrillos. Sí. Aproveche. ¿Sabes? En la previa habíamos apostado con Cintia de que yo elegía las antenitas. No sé, pero. Si querés te cambio, no, te pongo la 10 y te cambio. Ya que perdió. No sabes lo lindo que te ya queda. Ya perdió, qué buena. No sabes lo lindo que te queda. Que activen la música. Que activen la música. Que activen la música. Pero te la explico un segundo, por si no. Dale, vamos a comer un poquito acá. Me están destapando de nuevo. Voy a ir más que el ancho de hombros.
bien, voy a hacer el gato contento, así que los gatos contentos sacan la cola. A ver. Muy bien, contento a mí. Más contento. Ahí está. Uy, feliz. Dios. Gato feliz. Ahí está. Bien, entonces está feliz, de feliz a triste. ¿Sí? Ahora feliz. Triste. Feliz, triste. Feliz, triste. Feliz, triste, feliz, triste. Bien, ahí estamos. Sí, algo así. Bueno, y ahí mezclamos con el otro. ¿Sí? Solo que cuando abrimos, palmas para arriba. Cuando cerramos, palmas al frente. Abrimos, cerramos. Abrimos, dos, cerramos. Dos, ahí va, muy bien. Dos, y esto es todo. Eso es todo, solamente falta una parte que hacemos esto, pero me van a poder seguir tranquilamente. Listo. ¿Sí? Me gustó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres volver? ¿Ya están preparados? ¿Qué hacemos? Para enganchar el coso que tenés vos. ¿Qué hacemos? Una vueltita, tu, y doy una vueltita otra vez. Perfecto, faltaba eso para enganchar ahí porque... Y ahí después shake y shake otra vez. Muy bien, eso. Eso lo está haciendo ahora. ¿Sí? Muy bien. Eso, así, así, vale, te lo hacemos. Eso. Bien. ¡Para, música! ¡Está bonito! ¡Música de shake! Bien. ¡Adiós! ¡Dame vivo! ¿Libre acá? ¡Eso fue el Mike Mike! ¡Que vamos, que vamos, que vamos para la gozadera! ¡Full medio de la ¡Sí! ¡Cheque, cheque, 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 cheque! ¡Cheque, cheque, 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 cheque! ¡Bien, chico, eh! ¡Ahí volvés al barrio, eh! Wow.
más relajado. Sí, parece que es un momento para relajar. Ahora se viene la pregunta de los fans. Sí. Pero no sé si después del baile a vos te pasa lo mismo que a mí. Empecé con hambre. Sí, sí, totalmente. Tengo la boca seca. Totalmente. Le agradecemos una vez más el espacio a Decata Pasteleros, ubicado en la zona de Palermo, Honduras 6100, por atendernos de la mejor manera y recibirnos siempre con los brazos abiertos para que se desarrolle el programa. Siempre la mejor atención. Sí, obvio. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste dormido? Bueno, ¿cuánto pasó? No, como 40 minutos, ya estaba. Nada, el bondi no vino y el subte tampoco. Ah, listo. Y tuve la pata, por eso. Ah, sí, y para lejos, ¿no? Y de casa. Ah. Tengo la frutilla del árbol y la naranja del piso. Ah, o sea que pisaste. Claro. Bueno. Es pastero. Todo junto. Así que... Y la coca no es coca, sino es... Inca Cola, que es Nica igual. Ah, bueno. Pero bueno, ahí le pego lo demás, ¿eh? Listo. Bueno. ¿Pero se ve bien? Sí, lo importante es el sabor. Comemos lombrices con otras marcas. Es verdad. Este es el pan de ayer que nos sobró. Muy bien. Uy, ¿sabes qué? Esta ricota la hice yo, así que... Está, ¿eh? Si quieren, no hay problema, ¿eh? Yo siempre cosas poco importantes. Hablando de eso... ¿Y esto? Las lombrices, mirá. Y esto es para vos. De 10. Pero, gracias. Ah, pero encima llega tarde, se me lleva mi cosa. Está loco este muchacho. Yo no puedo creer. Se puede ir haciendo mientras que... Sí, es libre. Comerme como que me saca los nervios. ¿Estás nerviosa por las preguntas? No, sí, me da un poco miedo, viste, porque los fans saben muchas cosas. ¿Vos decís que saben mucho? Saben mucho. ¿Más que de uno propio? No, más no. Ah. Mientras Pau se está preparando un rico tostado, recuerden de seguir mandando sus videos, ya nos están llegando bastante. Después Pau los va a ver uno por uno y va a elegir a los 5 ganadores o 5 ganadoras que realizaron mejor el baile, le pusieron más onda. Sigan mandando sus videos, tienen tiempo hasta que terminemos al WhatsApp 11 21 87 23 33. Muy bien, manden sus videos y te puedo contar algo, un top mío. No puedo mezclar la cuchara del queso con la cuchara de la mermelada. Así que bueno. Si ustedes me ven con la cuchara, dos cucharas, es porque no me gusta usar la misma cuchara. No me gusta que la mermelada se me manche el queso. ¿Vos decís que los fans que están del otro lado sabían esto? No. Ahora lo saben. Ahora sos un poquito más nerd. Aprovecho para meterlo. Para que le inviten a una merienda. Bueno. Epa, mirá, tiraron. Llegó el momento. Sí. Dijiste antes del corte que ya sabías cuál elegir. Sí, ya lo sé. Te vas a sacar un peso de encima ahora. Ok. La pregunta, recordá que son 3 preguntas bastante complicadas que mandaron los fans. Vas a responder la que elijas. La roja. ¿La roja? ¿Te quedás con esta? Okay. Muy bien. Descartamos estas dos. Sergio, el rojo también, ¿no? Eligió el rojo. No, Messi. Rama el azul. No, el rojo eligió. Nacho. Ah, Nacho el azul y Rama el rojo. ¿Viste? Nacho, mal alguien. Así que la guardamos y va a venir el momento en el que vas a tener que contestar. Pero bueno, ahora se viene el sobre negro, que es el sobre de los fans. Las preguntas. Bueno. Recuerden que pueden seguir nuestras redes sociales en Twitter, @FandomShow, en Facebook nos pueden buscar como /FandomShow, en Instagram, FandomShow, recuerden que la O de Show es un cero. Mira, la veo, de acá está ya. La vas a la poder. La veo, pero igual, primero. Son tranqui. ¿Estás lista para empezar mientras seguimos degustando estos bocados? La primera dice, ¿qué cambió en tu vida al haber entrado a combate? Bueno. Creas o no, era una persona con muy poca confianza en mí misma. Siempre me fue bien en las cosas que hice porque trabajé mucho para que me vaya bien, pero siempre pensaba que no iba a poder. O sea, siempre confiaba más en los otros en mí que yo misma. Y combate me ayudó mucho a eso. Y algo que me ayudó un montón, que es algo que es una de las cosas que también más rescato, es que me di cuenta que soy tan terca y tan cabezadura que no voy a cambiar jamás por ningún tipo de motivación externa, por ejemplo, ni por plata, ni por poder, ni por un premio, ni por nada, voy a cambiar lo que yo pienso. O sea, lo que para mí está bien.
esas son dos cosas que valoro mucho, que sigo intacta de cómo vine a cómo me voy con respecto a mis valores y que nada, pude tener un poquito más de confianza en mí. Así que está bueno. Ingresás a la segunda generación. ¿Cómo es el paso previo? Es decir, ¿cómo llega el casting Paula? Ay, es ¿con muy qué bueno. se encuentra? Mira, es así. Pura casualidad. Yo no sabía ni de qué se trataba combate. Estaba dando clases de ayer. Pasa Sus, porque era la calle, ¿viste? O sea, se veía. Pasa Sus, me ve dando la clase, tenía unas piernas y unos brazos así por hacer crossfit. Dijo, mañana venite al canal. Fui al canal, me hicieron dos preguntitas. Tú, estudios, quedé. Qué bueno. Así. Tipo de suerte, ¿viste? Decís, tuve suerte, bueno, tuve suerte. Pasó justo su bus en donde tenía que pasar, a la hora que tenía que pasar y yo tenía que estar dando la clase. ¿Qué horario era, por la duda? Era las 3 de la tarde un sábado. Ah, listo, está aprobado. Las paulistas son una base fundamental, hoy por hoy en tu vida, un pilar en el cual vos encontrás apoyo, encontrás aliento, por ahí sí, lo que estás mal. Sí, sí, y aparte tengo una relación... muy cercana, muy cercana. ¿Qué es lo que más admirás de ellas? ¿Sabes lo que admiro? Luego no gané nunca nada. Nunca gané una generación, me he ido todas las generaciones y lo que más admiro de ellas es que no me quieren por eso. O sea, me quieren por otras cosas. O sea, ellas no pueden decir Paula, la campeona mundial, de nada. O sea, no, ellas entienden que yo voy por mis sueños, que voy por mis ideales, que creo que me quieren desde otro costado, digamos. Y eso es lo que más valoro, que a pesar de que yo me fui a Brasil, volví, todos siguen así, firmes conmigo. Y también valoro mucho que comparten mi forma de ser. Son muy parecidas a mí, así viste medias como que se pelean pero dan un buen mensaje, como yo un poco, viste, como dije ayer en Twitter, no es lo mismo ser bueno que ser boludo. Y es así, es como que las veo buenas, pero no. Inteligentes, o sea, vivas que saben cómo enfrentar también. Día a día se acercan fans al canal, sea a la hora de entrada del entrenamiento, cuando salen, los fines de semana, hacen el sacrificio de estar antes, se van después, se van junto a ustedes. Y tenés momentos en donde por ahí una se te acerca con un regalo, o todo. ¿Cuál fue el regalo más original que te dio una fan hasta el momento? No es el más original, pero sí fue el que más me impactó, de Joana, se hizo un tatuaje con mi nombre. Como que me quedé como... No sabía cómo, ¿entendés? Me quedé sin palabras y fue una de las sorpresas más grandes que recibí. ¿Qué dice el tatuaje? Paula Mueder. Y ahora, con el tiempo... Lo que siempre le digo que espero que no se arrepienta, que ojalá nunca la defraude y que nada, le agradecí un montón, le agradecí muchísimo. Ese fue uno de los regalos. Después, bueno, el anillo ahora no lo tengo porque entrené y me lo saqué, pero lo llevo siempre, el anillo de las casadas me lo llevo para todos lados. Hoy, el día de la juntada, cuando le hicimos la entrevista a las chicas, empezaron a debatir si estaba en el izquierdo, en el derecho, en el anular, en el del medio. Lo llevo siempre. ¿Tenés alguna anécdota divertida con tus fans? Una que digas, uy, sí, me acuerdo de este momento en el que nos matamos de la risa o... Hay varios, pero son muy divertidas. Realmente me junto bastantes veces con Gianella y con Cami a merendar. No sé, yo les llevo como una vida, les llevo 13 años, les llevo. Pero son muy divertidas y... no sé, entre ellas se pelean y yo me muero. O sea, se pelean así de chiste, ¿no? Después bueno, son muy puntuales y las retos. Sí, eso siempre, Cami, llegando tarde a todos lados. Tarde a todos, para el otro día fue mi juntada, donde ellas lo organizan y yo llegué primero que ellas. ¿Sí? O sea, nada, son. Y después, bueno, con el resto, nada, me dicen por ahí de chicas que nunca me conocieron, me ven y me dicen, no sos tan grandota, ¿entendés? Tipo, te dicen así, yo siempre me río, porque digo, claro, la tele te hace como un monstruo, ¿viste? Tipo, la novia Hulk, y en realidad soy hasta más chiquitita, no más chiquitita de cuerpo, grandota, ¿eh? Pero soy más petiza que Mika y que Flor, por ejemplo, y la gente se sorprende de eso, parezco más alta en la tele, pero no, soy enana, no soy enana, pero soy más petiza. Si tuviera que describir a las paulistas con tres palabras, ¿cuáles serían? Wow, eso sí es difícil. Tenés tiempo para pensar. Eso sí es difícil.
Mientras tanto, recuerden seguir mandando sus videos. Ya están participando con la única consigna, mientras Paula piensa, de un cartelito que diga arroba fandom show o el hashtag de hoy que es Pau Amoedo en FS. Al WhatsApp 11 21 87 23 33. Pasa que son muchos tipos de fans diferentes que uno tiene. Tiene unos fans que son más cercanos, otros que son más activos en Twitter, otros que son un poquito más lejanos. Entonces es difícil todo el fandom describir. Pero creo que amistad es una de las palabras. Se han hecho muy amigas entre ellas. Se conocen entre ellas, tienen su WhatsApp, hablan por WhatsApp. Tienen muy buena energía. O sea, ayer sé que sería buena energía. Y respeto. Sí, y respeto. Son tres de sus palabras. Son respetuosas. A veces se van de mambo, claramente. Pero bueno. Sí, lo son. A Giane la tenemos que a veces tener gordita. Nada, divino. Bueno, en Twitter, arroba Manu Damiano te pregunta. Sí. ¿Recordás cómo fue tu reacción la primera vez que te pidieron una foto? Bueno, les voy a contar algo. Yo no soy bailarina de ayer, como saben. Y en Maluco, o sea, lo que es el ayer, soy muy conocida. Entonces yo ya estaba acostumbrada a que la gente me pida fotos, digamos. Era como algo normal. Lo que no era normal era el autógrafo. O sea, fotos sí me pedían, pero autógrafo no. Cuando me piden el autógrafo no sabía qué poner. Autógrafo. ¡Ay, qué le pongo! Y contando, hombre, le decía, Malena, muchas gracias por el aguante, gracias por una carta así, no terminaba más. Y después se me acercaba otro autógrafo y dije, ay no, tengo que simplificar esto porque tengo que hacer un mensaje. Que sea real, que yo realmente lo sienta, pero que sea más corto. Bueno, y ahí fue todo como toda una introspección que tuve que hacer a ver qué le quería dar a la otra persona. Y la firmo siempre igual, que pongo sean felices, con amor. Fue mutada entonces. Sí. Sí. No, pero bueno, fotos sí estaba acostumbrada por el tema de la YE, que por suerte fui conocida en eso y la gente te pedía fotos. Sí, fotos sí. También en Twitter pregunta arroba acooficial oficial y un bajo Ana. Sí. ¿Por qué decidiste ser madre tan joven? Bueno, no fue una, o sea, fue una decisión porque uno podía elegir no tener en el momento que quedas embarazada. La verdad es que fue medio un descuido de la edad. Y bueno, nada, no, digamos que no lo decidí. Sí decidí tenerlo porque uno tiene otras opciones legales o no legales. Pero las tiene y no, nada, en cuanto supe que estaba embarazada estuve feliz, me encantó, estaba buenísimo, la pasé bien, o sea, pese a todas las contras que tuve, lo único que me importaba era de la UMA, así que no, fue hermoso y nada, no lo decidí, digamos, o sea, llegó. Y hablando de UMA, arroba floppy y un bajo grabano pregunta, ¿cómo es la relación entre Dunja y UMA? ¿En algún momento ella lo llamó papá? No. No lo llama papá, pero es como el papá, la verdad. La lleva al cole, la ayuda a hacer la tarea, la educa, le da mimos, la consiente. Cuando se enferma se preocupa, vivimos juntos. Uma tiene el papá, como todos saben, un poquito lejos. O sea, en el sentido, está cerca, pero está lejos. Y Dunga está haciendo el rol de, ¿no? De lo que ella necesita en realidad. Dunga me ama con toda su vida. Y que bueno, que yo ame tanto a Uma, sé que él también la ame con toda su vida. Así que por suerte lo encontramos y nos encontró y la verdad estamos felices. Y hablando un poquito de esto también, en Twitter, arroba Pau por Moyano pregunta, ¿te gustaría darle un hermanito o hermanita a Uma? Estamos en planes, o sea, no ahora, ¿no? Claramente. Primero tenemos dos hijos que tener, que son el gimnasio, que estamos por abrirlo, y la escuela de danza. Y después cuando nos acomodemos un poco con eso vamos a ir con un hermanito para Uma, pero bueno, Uma va a ser muy grande y no lo va a disfrutar tanto, pero sí, vamos a tener un hijo. Tengo ganas de tener otro hijo, me encanta. Así que estén atentos, sí. Por ahí da la noticia y también atentos al gimnasio, a la apertura. Focus de Amoedo pregunta, si en una próxima generación te toca defender los colores de la camiseta verde, ¿darías todo por el equipo? Mirá que complicada la pregunta, pues para pensar. Y no está dentro del sobre. No, voy a explicar esto.
Yo soy muy del rojo, nunca estuve en el verde. Es lo mismo que le pasa a Mika. Es lo mismo. Soy la única roja roja y ella es la única verde verde. Yo soy cero nazi, o sea, si tengo que ir al verde y jugar por el verde, voy a jugar por el verde. A mí lo que me pasa con el verde es que me llevo bien con todos, menos con un fandom. Con todos los demás me llevo bárbaro, con las de Gonza, que fueron verdes, Flor Moyano. Bueno, con el resto me llevo súper bien. Puedo estar sentada al lado de ustedes, que son también un poco de su color. Y saben que siempre saludo a la tribuna verde, o sea, saludo a todo el mundo. No me molestaría estar en el verde, sería raro, porque hasta los juegos son del otro lado. O sea, yo estoy acostumbrada a salir de este lado y ahora voy a tener que salir de aquel lado, entonces es como... Es muy, muy difícil. Pero creo que, nada, de a poco me van a ir tomando cariño yo a ellos y no tengo problema, digamos. Mirá, te contamos algo, nosotros somos muy seguidores de Combate Perú y el jefe de allá le gusta enloquecer de una semana para otra y de repente, bueno, tal persona que está muy identificada con el color verde pasa al equipo rojo, tal persona del equipo rojo pasa al verde. Claro. Es como que, no sé si dentro de todo sería algo tan alocado que pase acá, porque también el fan debería empezar a aceptar un poco lo que sería compartir con otra persona, con otro fandom, otro color. Sí. No sé cómo se lo tomaría acá o así de repentinamente, personas que están muy identificadas. Paula pasa al verde, Micaela pasa al rojo. Sí, en realidad pasaría que el fan se van a venir conmigo y las fans de Mika van a ir con Mika, porque más allá de los colores, cada uno quiere a su ídolo. Pero lo que sí pasa en esta generación, que estamos nominados rojos con rojos y verdes con verdes, es algo parecido a eso. Ahora ya no depende solamente de tu color, sino que también depende de tu gente. O sea, estando nominado con rojos, nada, depende cada uno de su fandom un poco. Y creo que eso pasaría si mi paso para el rojo y para el verde, y yo para el verde. Es como que veríamos quiénes son nuestros fans también. No sé si sería malo. No la veo a mi cama de rojo, creo que renuncio antes, pero... Sí. ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar y no me gusta lavar los platos. Odio lavar los platos. Me embola lavar los platos. Por eso me embola cocinar. A mí al revés. Yo prefiero no cocinar, pero te lavo los platos, te lavo todo lo que quieras. O sea, yo cocino y uso todo. Todo lo que está en la cocina uso. Todo, todo, todo. Entonces, cuando tengo que lavarlo, digo, ¡ay, para qué hice esta tarta de jamón y queso y usé todo esto! ¿Entendés? Así que bueno, no, me gusta cocinar, no me gusta para nada lavar los platos. ¿Cuál es la comida que nunca puede faltar en la mesa para Paula? Carne. Vivo carne. Vivo carne, todo el día, todo el tiempo. Arroba Ori Díaz 2015 pregunta, ¿tenés alguna persona referente a la cual te gusta seguir? Sí, Jojo Gómez. No, o sea, si yo soy fan de alguien o algo así. De Jojo Gómez, es una bailarina que no saben lo que es, chicos. O sea, síganla. O sea, Jojo Gómez es de afuera. Baila increíble, un femstyle divino, porque es un femstyle medio machón, entonces es medio raro, pero es un femstyle medio machón y me enloquece. Aparte siempre tiene los pelos de colores. Es fuera de lo que es lo normal en los fem. Así que sí, me encanta ella, me encanta. Y después, bueno, Mario Benedetti, pero caput. Se lo llevaron, pero es bueno, mi escritor preferido, que también lo sigo todas sus cuentas por todos lados. ¿Sos de leer mucho? Muchísimo, soy un enfermo, leo mucho todo. ¿De qué género te gusta? Depende, tengo desde poesías hasta fantasía, o sea, ciencia ficción, no todo, no sé, leo, te puedo leer Galeano, te puedo leer Harry Potter, te puedo leer, tipo así, todo variado. Sí, ¿leíste 100 años? Sí, lo leí. ¿Lo terminaste? Lo terminé. Ay, Dios, ese es un problema que en el secundario, tac, 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 llegaba a la séptima, octava hoja y no quería hacer nada. Es terrible. Pero bueno, yo me identifico más con terror, Agatha Christie. Leí Los días negritos, Seguimos con... con Ori, que también pregunta, ¿cómo te ves de acá a 10 años? Siempre proyectando... No veo. Atendiendo mi escuela, dando clases, pero en realidad teniendo buenos profes en la escuela. Me veo, sí, con un nenito ya de unos 5 años, ojalá, unos 4 años. Bien, feliz, me veo feliz. No famosa, no me veo famosa, no. No, de hecho,
Me gustaría ser reconocida, pero no famosa. O sea, que digan, la escuela de Paula, qué bueno, sí, la conocemos todos, ¿entendés? Pero no sé si me gustaría trabajar en el medio. Es como que, no sé, es medio difícil estar del lado de la cámara esta. Es como toda la gente te juzga lo que sos, lo que dejas de ser, lo que haces, lo que decís. Y es un poco difícil. Está bueno un tiempo, pero no sé si viviría, tipo, no sé, Moria Kazán, que sabe, no puede salir a la calle, me muero. Me gusta estar un poquito más simple. ¿Son de reconocerte en la calle constantemente? Salís, vas al shopping, vas a algún lugar a comer y... ¡Uy, Paula! ¿Vienes a sacarte fotos? Sí, muchísimo. ¿Te gusta esa parte o, digamos, llega un momento en el que... Me gusta... Por ahí se invade la parte íntima. Me gustan los nenes. Me gustan mucho los nenes cuando se me acercan. No me gustan las mamás de los nenes cuando son mal educadas, que no sé, vos estás haciendo una situación en particular con la hamburguesa acá en la mano y que se sacate una foto con el nene, esperá que termine de tragar la hamburguesa y me saco la foto. No me gustan los hombres grandes, o sea, tengo un fan, tipo, me siguen mucho los hombres y no me gusta la situación de abrazo, viste, y todo eso. Pero los nenes me encantan sus abrazos, me vuelven locos. Dije que una de las cosas más lindas de combate es la cantidad de abrazos que daba. Muchos. En batalla de talento sobre todo. ¿Te gusta más este mundo público de la exhibición o preferís la parte más íntima, un poquito privada? Me gustan las dos cosas. O sea, me gusta la parte del show, la parte de salir, que la gente te siga, que... O sea, no, todo eso está buenísimo. Cuando das un buen mensaje, cuando las cosas están bien. Cuando las cosas se ponen un poco mal, por ejemplo las discusiones, el combate y todo eso, no me gusta. Me hace sentir como atacada, ¿viste? Como digo, loco, no estoy haciendo las cosas mal, ¿por qué me putean tanto? ¿Entendés? Entonces esa parte me afecta, de verdad me afecta. Yo no soy de las que pueden separar la vida real de la vida del combate. Es como que yo soy lo que ven. Entonces todos los que me juzgan lo que soy, no lo del personaje que estoy creando. Y eso está difícil, es difícil. Después en lo íntimo también me gusta estar con mi gente y mis amigas, me gusta que no me hablen de combate. O sea. ¿Se puede mantener eso? Nada, me terminan preguntando, pero bueno, o sea, ustedes saben que no le pongo mucha onda cuando me preguntan porque quiero hablar de otras cosas, más de mi vida, ¿viste? Pero bueno, son chusmas y quieren saber, así que. ¿Es verdad que ahorita está con Fede? Tipo, cosas así. ¿Y se pelean de verdad? Sí, nos matamos. Es algo que, sí, suelen preguntarnos a nosotros también. Por ahí la gente del barrio, los vecinos, los de los locales. Vos que vas a combate, ¿es verdad las peleas o está todo armado? No, es verdad. Iba, ojalá esté todo es armado, verdad. Pero no sale de verdad, es de verdad. Es algo que la gente no puede creer, piensa que es todo yo, que está todo armado. No, para nada, pero nada te arman. Nada de nada. Arroba Ori Carranza pregunta, ¿cómo, cuándo y por qué nació tu pasión por el baile? ¿Cómo? No sé, en el boliche me gustaba bailar y dije voy a tomar clases. ¿Cuándo? Cuando nació Uma. ¿Y dónde? En Ayedubón, que era una de una escuela a la que yo iba. Lo lindo es que yo estaba estudiando diseño de indumentaria, quedé embarazada, estaba trabajando en una oficina, tenía mi propia oficina, o sea, tenía mi propio lugar, ventana, todas las fotos de la gente que yo quería, todo, y me sentía súper infeliz. Porque era un lugar en donde me iba bien, pero no me gustaba lo que estaba haciendo, no me gustaba para nada. Y un día para el otro dije, loco, tengo una hija, le tengo que dar el ejemplo de que uno tiene que hacer lo que quiere y lo que lo apasiona, no lo que le conviene. Y ahí fue cuando decidí bailar, dije, voy a ser bailarina. Y empecé a tomar clases, invertí mucho tiempo y plata en eso. Muchas clases, empecé a dar clases después y a hacer shows y bueno, después me fue bien. Sí, fue bien caminando solo. Sí. Siempre por ahí. No, es como siempre digo, no hay manera de que te vaya mal haciendo lo que te gusta. No hay manera. Si vos realmente, que es lo que te dije yo antes, sí. O sea, si vos realmente te gusta hacer algo, tenés que ir por eso, porque no hay manera de que te vaya mal. Porque le vas a poner todo. Entonces no te va a ir mal. Y por ahí al principio lo que más puesto, las dudas, los miedos, pero una vez que se encamina No, sí, dudas vas a tener un montón. Imagínate yo con una nena, vivir del arte era como, no sé, tirarme de un séptimo piso, más o menos. Pero no, sí, se puede. Uno sabe cuál es el talento que tiene. Así que... Ori también pregunta, ¿tenés algún recuerdo imborrable de tu infancia? Es que después es un montón. A ver, infancia.
Me acuerdo cuando me regalaron la Rosaura, éramos muy pobres, no teníamos plata, estábamos en una situación económica muy mala. Yo le había pedido a Papá Noel la Rosaura, que era una muñeca que era como de esta altura, ¿no? Que estaba boom, que le crecía el pelo, bueno, toda una cosa así, que nunca la usé después, pero bueno, la usé poco, digamos. Y caminaba sola, ¿viste? Porque como que la tirabas para atrás y la muñeca caminaba, bla, 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 y yo le había pedido a Papá Noel la Rosaura, ¿viste? Sin entender que capaz la situación económica no daba ni el pedo para eso. Mamá no sé cómo hizo, o sea, no sé qué hizo, ni qué no hizo, ni qué nada, pero bueno, el Papá Noel me trajo la Rosaura. Así que por ahí de chiquita no lo valoré tanto, pero ahora, la Paula era de viendo. Y digo, loco, no puede ser, cómo mi vieja logró eso sabiendo que no teníamos un mango. Así que eso creo que es un gran recuerdo y está bueno. Cuando eras chiquita, ¿qué querías ser de grande? Profesora de educación física. No, primero empecé con arquitecta. De arquitecta me fui a profesora de educación física, después... bueno, quería ser cantante, bailarina, todo eso, pero arquitecta, no sé, pintor, porque la verdad que tampoco era que dibujaba tan bien, ¿viste? Así que sí, arquitecto. Y ahora te llevo para el otro lado, ese sí. Es por ahí el lado más bueno, el lado malo de Paula Pequeña. Sí. ¿Te acordás alguna travesura que hayas hecho por la cual te cagaron a pedo? Sí, me colgó, oh, Dios, mi mamá, pobre mujer. Me trepé por todas las paredes de la manzana. Me fui, ¿no? Por mi terraza, empecé a trepar, terminé en la casa de un vecino que tenía como un tobogán, yo creía que era, pero era una pared para abajo, y después no la podía subir. Entonces tuve que ir a tocarle en la puerta al vecino, mi mamá buscándome por toda mi casa, yo no estaba. Sí, no. Así que bueno, nada, le dije al vecino que perdón, que me había trepado en su casa, yo tenía unos 10 años, 11, o sea, era chiquita. Y ahí me llevaron a mi casa. Y mi mamá me retó, no me dejó salir como por un mes, bueno, todo una cosa. Pero eso es una de las peores cosas que hice, seguro. Rosie CC4 es una de las chicas de El Salvador y pregunta, ¿qué sentís cuando personas de otros países están apoyándote, sea por el medio que sea, y en este caso redes sociales? Increíble, este año me enteré que hay gente de otros países que nos sigue tanto, o sea que los fans a veces son de lejos de verdad. Y digo, es increíble, es como decís, ¿cómo llegué allá? ¿Entendés? ¿Cómo es que llegué allá y cómo es que me ven? O sea, era como, es muy raro. Pero está bueno, está lindo y está bueno que lo vean por las redes también. Porque, bueno, nada, supongo que lo deben ver por las redes, por YouTube. Y está bueno también que cuando hay peleas pueden pasar, ¿entendés? No se tienen que comer todo el programa, agarran, pasan y listo. ¿Te gustaría por ahí, no sé, lo más cercano a Uruguay, que es, muchos también lo piden de Uruguay, poder hacer alguna merienda, algún evento? Me gustaría ir con Batalla de Talentos por Uruguay. Sí, me gustaría que los chicos con Batalla vayamos todos por Uruguay y hagamos una función. Ya nos adelantaron que posiblemente haya unas pequeñas giras de acá en adelante. Sí, en Rosario, Córdoba. Así que estén atentos ustedes que los estaban pidiendo. Por favor, les pedimos, están mandando muchos videos y hay personas que están llamando al WhatsApp. Por favor, no llamen porque si no, no le dan la oportunidad a los que están cumpliendo con la consigna de mandar sus, digamos, videos. Por ahí no sé si te gustaría sorprender a alguien del otro lado con un llamado. Ah, podría ser. Pero lo podríamos hacer como un combate, ay Dios, lo tengo acá, un combate extra. Como un Pandan Show extra. Seguimos. Viñaedo y bajo my love pregunta, ¿cuándo habrá un nuevo reencuentro Viñaedo? Viste, pasó esto, el lunes que fue Flora al cumple de Bruno, yo no pude ir porque estaba con Uma y era un ambiente, no digo que los chicos estén haciendo jodas, no, pero donde no podía ir con Uma y yo tenía que estar con Uma, entonces no podía ir, digamos, no pude reencontrarme. Pero entonces hablamos el otro día y dijimos que nos íbamos a encontrar. No sé, las dos realmente estamos muy ocupadas, yo con mi canal de YouTube, con lo de la escuela, lo del gimnasio, bueno, nada, todo, y ella, bueno, con las 1500 cosas que tiene, y no sé, es muy difícil encontrarnos físicamente, pero bueno, estamos presentes desde otro lado. Pero ya lo va a ver y lo vamos a registrar. Va a haber videos, fotos, así que estén atentos a las redes sociales de Pau. Ahora vamos a la pregunta de Instagram. Mirá, esta también es media complicada y no está dentro de los sobres. Dice, @aye_nut. En la tercera G, ¿pasó algo más que una amistad con Payo?
No, no. ¿Hubo besos? O sea, lo de Palo empezó en la segunda generación y en la tercera generación Javi lo no sé, tercera o cuarta, no sé, como que lo motivó mucho, cuarta generación creo que fue. Lo motivó muchísimo. No, no pasó nunca nada con Palo. Somos muy amigos, de hecho somos muy iguales. Sería algo muy engorroso que haya pasado algo porque sería estar conmigo misma. O sea, somos como muy iguales, muy parecidos. No, somos muy amigos. Con ninguno de combate no pasa nada. Arroba Valentina Celeste Müller pregunta, si Uma hubiese sido varón, sí, ¿cuál hubiese sido su nombre? Humo, no, mentira. Uma. No, me gustaba Adriano, pero después no me gustó más. Y como fue negra, después no pensé, pero Adriano era como una de las opciones. Me parece que ibas a tener que empezar a pensar, porque puede estar dentro de la que posibilidad. Venga hombre, quiero que sea varón, el humo que le pido. Que sea varón. Así que ya pueden empezar a mandarle nombres, recomendarle nombres. Sí. Igual Ragnar me gusta, no sé si vieron. Ay, sí. No sé si vieron Vikings, pero si no, si ven serie, vean Vikings y Ragnar, están todas las mujeres enamoradas de Ragnar. Ah, también, sí. Arroba Lucía y Omar Olivera 1112 pregunta, ¿cuál sería tu equipo ideal de combate? Tenés que elegir el color, cuatro hombres, cuatro mujeres y los dos capitanes. Bueno, pondría a Payo y a Flor de capitanes. Bianca estaría como mujer, ella sería una de las mujeres. Me pondría yo, pondría a Valerie. Y la adoro a Tefi, pero la pondría a Marmoyano. La adoro a Tefi, amor, te adoro, pero vos vas a entrar en reemplazo de alguna que le pase algo. Y ahora vamos a los hombres. Los hombres, bueno, Payo ya está, sería. Gonza, los Messi. Y te queda uno. Y Sergio. Él sería ideal. Sí. El o sea, estaríamos flacos de nombre, el equipo rojo. Ah. Estaríamos flacos de nombre, pero estamos bien. Bueno, bien. Pero Piti también tendría que entrar. Está como Steffi de suplente. Está bien ahí. Después ¿no? Que no aparezca nadie, ¿no? Porque... Piti y Steffi de suplente. Lucía también pregunta, ¿te acordás qué número te tocó el día del casting? No tuve número. ¿No tuviste número? No tuve número porque me agarraron así de venir y pasar y hay luz y entré y así sin número. No tengo número. Es otro de los datos que por ahí no sabían porque fueron muchas preguntas. Sí. ¿Cuál era el número del casting? De claro, no. ¿Podemos inventar uno? bueno, dale, sería 7, a ver, yo te digo, 8, 1, 8. Sería la fecha de nacimiento duro. 818, el número imaginario de Casting ya, de Pau. Ya fue, ya está. Arroba Paloma 6222 pregunta, ¿alguna vez tuviste alguna pelea leve o fuerte con Flor y nunca nos enteramos? En caso de que se hubiese existido, ¿cuál fue el motivo? La única vez que me peleé con Flor fue cuando Payo se fue de vacaciones a Brasil, que nos dejó una semana. Y querían nominar a Payo y yo me enojé y dije que no, que para mí tenía que ir ella nominada. Porque en esa generación Flor y yo estábamos muy parejas en nivel. Si me iba yo, sí, yo estaba nominada. Si me iba yo o ella, era más o menos pareja. Las dos le ganábamos a Mika, las dos le ganábamos a Bianca. Casi en un 74%, 70 y pico de efectividad teníamos las dos. Entonces para mí era mejor arriesgar una de nosotras, que una de nosotras dos se vaya. A mí me convenía que esté nominado Payo por un tema de teléfono, pero para el equipo era mejor que esté nominada Flor y cuidar a Payo, que era el único hombre que podía enfrentar a los hombres que estaban enfrente, que creo que eran Matt y Bruno. Si no, nosotros teníamos, no sé, a Rama. O sea, nada, estaba complicado. Así que me pareció que teníamos que cuidarlo y además de eso, Payo no podía jugar los juegos porque estaba en Brasil. Entonces tenían que ir solamente al teléfono. Y no fue una pelea, pero sí fue una discusión de gorda. Mirá, te voy a votar, no, pero no, porque para mí no, pero para mí sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí. Bueno, fue eso lo único. Después no tuvimos más. Esta pregunta ahora se me ocurre. ¿Es más complicado estar en un equipo, digamos, con amigos con los cuales tenés afinidad, o preferís, o estar en un equipo con gente que por ahí se están conociendo? Mira, con las nominaciones como son ahora, que es todo del mismo equipo, prefiero estar con gente que no conozco. Porque no, es muy difícil estar, o sea, me tocó una nominación con Nacho y con Sergio. O
sin ir más lejos. Y es como, es un montón. Es un montón. Uno lo vive de una manera muy diferente a lo que sí es con gente que no conoce. Así que siempre los quiero en mi equipo, pero cuando hay que pelear contra el otro equipo. Cuando es con uno, contra el equipo, contra el equipo mismo, es muy difícil nominar, es muy difícil un montón de cosas. Así que, como siempre digo, o sea, a mí me tocó todos los novatos, pero está bueno porque en realidad no sufrieron nominaciones así, tipo, se va Sergio, se va Nacho. O sea, no se conocen hace 3 años, se conocen hace 1 mes y medio. Entonces es menos doloroso. @viña.ft.nacho pregunta, ¿qué significa Flor Viña para vos? Bueno, Flor... Flor y Payo. También está Payo. Flor, Payo, Nico, Sergio, Meji, pero sobre todo Flor y Payo. Son los primeros amigos que tuve con Pato. Esos dos son los primeros amigos que tuve. Y Flor significa esa mujer bonita que lucha por sus sueños. Para mí está, es buenísimo, es un gran ejemplo para todos. O sea, más allá de que algunos lo quieran o no, pues tienen que reconocer que ella hizo un camino limpio y muy bueno y que realmente lucha por lo que quiere y es muy, trabaja mucho por sus sueños. No es que, ah, me vino el bailando, ¿entendés? No, ella lucha por eso, se luchó para ser buena bailarina y es como que para mí es como la lucha de lo que uno quiere. ¿Y Payo? Y Payo es todo lo bueno que es, no lo puedo entender. Payo es la bondad misma. O sea, es directo, si te tiene que decir algo que no te guste te lo va a decir. Es buena gente, muy buena gente. Es uno de los hombres más buenos que he conocido. Y @PatiMartinez pregunta, ¿cómo es tu relación con Mika? Yo quiero ser, amiga, pero yo me quiero llevar bien. O sea, es una lucha que tengo desde la primera generación, yo no me quiero llevar más con ella. O sea, trato de entenderla en algunas cosas, somos muy diferentes, muy diferentes. Opinamos diferente un montón de cosas, pero siento que ella no tiene una maldad a propósito. Ella, siento que ella cree que, como les dije antes, que está haciendo las cosas bien. Para mí la pifia un montón en su manera de ser con nosotros. Me encantaría que se incluya en el grupo, me encantaría que salga con nosotros. Es muy divertida cuando uno se lleva bien, es muy divertida, pero no sé, no es una persona con la que podamos llevarnos, no sé, me encantaría que fuese diferente, pero no logramos. Ella se toma combate mucho más más a flor de piel y da muchísima más importancia que todo el resto. Nosotros, nada, nos gusta salir, divertirnos, hacer otras cosas. No sé, me encantaría llevarme bien, la verdad, eso. Pero no encuentro la manera de... Entre nosotros, digamos... bueno, hablábamos un poco con la partida de Flor, esa rivalidad Mika-Flor, se transpone un poco ahora Mika-Paula. Sí, lo que pasa es que yo soy diferente a Flor. O sea, Flor es muy buena, yo soy buena, pero no soy tan buena, o sea, la verdad. Es como que... Ustedes vieron lo que son las discusiones mías con Mika, no es que una de las dos se pone a llorar y... O algo de eso, realmente son re picantes. Ninguna de las dos cede. Claro, o sea, es como... Son re heavy las peleas. Yo me voy mal de ahí, o sea... No sé ella, pero yo me quedo mal, no tengo ganas de estar peleada. Pero bueno, realmente pensamos muy diferente, jugamos muy diferente y valoramos las cosas de diferente manera. La rivalidad sí, se ve que, no sé, yo me cargué un poco el equipo, o sea... Más allá de que Mika diga que no hay líderes o no hay capitanes, realmente me cargué con todo el equipo, todas las discusiones y la pelea y todo lo negativo que tiene tener un equipo, bueno, es nada más ganar puntos, ser el capitán. Ser el capitán del equipo es también discutir y pelear y irte mal y ponerte triste y un montón de cosas que por ahí los que están jugando nomás ni se enteran o lo miran de afuera. Creo que sí, ocupé un poco ese lugar. Realmente no quería hacerlo. Estuve casi toda la temporada calladita, pero tuve que hacerlo. Hoy por hoy, ¿qué significa Mika Viciconte para vos? Siento que las dos son referentes, una de cada equipo. Es mi rival. Me gustaría que sea mi rival solo en los juegos. pero sí, es mi rival directa. Y ya que estamos, @Sabri_Ale pregunta,
¿Qué es lo que más te gusta de Mika? Si tuvieses que destacarle algo a ella. Bueno, esto que tiene malo también lo tiene bueno. O sea, el ser tan obsesiva con las cosas que hace, hace que le vaya bien. O sea, para mí es algo malo, pero que en resultados es bueno. O sea, la obsesión que tiene con su equipo y su color hace que por ahí le vaya bien. O por ejemplo, las discusiones, sabe cómo llevar una discusión y con quién hablar y con quién referirse para que le den bola. O sea, yo por ejemplo voy, hablo y capaz no me dan bola, pero a ella le van a dar bola, ¿entendés? Es como que, no sé, impuso su carácter y le dan bola. Eso, lo que pasa es que eso a veces cuando te dan mucho la razón te empezás a confundir, ¿entendés? Porque necesitas gente que te confronte y te diga, no estás haciendo las cosas bien. Sea un amigo, una pareja o lo que sea, necesitas alguien que te diga, estás por el mal camino. Y ella logra que la gente no tenga ganas de decirle eso. Pero bueno, también es parte de su fortaleza. Hablando un poco más ahora de la vida privada, arroba Lu y un bajo Mayer pregunta, ¿cómo lo conociste a Dunga? Dunga lo conozco. ¿Quién encaró primero a quién? Bueno, esta es una discusión que tenemos entre él y yo. Ah, bueno. O sea, lo conocí en el ayer, obviamente, el bailarín de ayer. Lo conozco a un tipo en Maluco, me gustaba, pero yo estaba de novia, él estaba de novio, siempre que estábamos de novia, noviando. Un día nos tuvimos de novio ninguno de los dos y ahí decidimos conocernos más. Él dice que yo le estaba bailando cerca a propósito, pero es mentira, o no sé, capaz no me di cuenta. Y bueno, nada, él dice que fui yo, pero yo digo que fue él porque él me dijo, te llevo a tu casa, y bueno, ya. Es una discusión que siempre va a quedar con las puertas abiertas por el momento. Por supuesto, para mí se me tiró él. Acá Cele Crosa pregunta, ¿tuviste alguna experiencia paranormal? Yo les voy a contar una cosa, tengo superpoderes con el internet. No hay internet y yo hago esto. A la tele, cuando tengo series, viste, está la tele ahí. Entonces yo hago esto, tipo, se tilda y hago ¡pum! Así y bueno, y vuelve internet. A veces no pasa y me tengo que levantar. Mandando energía acá por las dudas. Claro, pero yo hago así como. Pero realmente lo creo que. Lo creo, ¿eh? Lo creo. Digo, esto va a pasar y ¡trum! Pasa. No me creen, ¿no? Pero vos te haces así. Me tenés que ver acostada con mi novio yo haciendo esto. Para que se. Sí, sí. Arroba Martina pregunta, ¿cuál es tu número favorito y por qué? Tengo el 23, no sé por qué, el 23. Me gusta el 23, no sé, me gusta ese. Pero bueno, también el 8 me gusta mucho porque Uma nació el 8 del 2008, entonces me gusta mucho el 8, pero el 23 también. Vamos con las últimas preguntas. Sí. Arroba Nayarzano FT Moyano pregunta, ¿tenés alguna anécdota de batalla de talentos que no sepamos? Mira, heavy, ¿no? Una anécdota. Estuve leyendo acerca de un rumor que formó parte, digamos, de una de las preguntas, pero como era un rumor, mucha hora no le dimos. Sí. Si observaste algo entre Bianca y Gonzalo. No, o sea, cero. Ya, no la incluimos porque. Cero. Los rumores. No, cero, nada, son muy amigos. Es como que haya algo entre ellos y Payo, no. No, ese es favorito. No, pero en batalla no. Tenemos ese saludo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en el principio que nos llena de energía, que lo hacemos tras bambalinas. Así que nada, más que eso. Nada, arroba Facundo y Ana pregunta, ¿cuándo volvés a hacer giras dando clases? Cuando el canal me deje, chicos. no puedo mucho publicitar mis clases y todo eso ahora con comerciales. Así que no puedo tampoco ir a otros lados. Se tiene que meter el canal sí o sí. Así que está mucho más difícil, pero ya lo voy a hacer otra vez, por supuesto. ¿El viernes hay un evento solidario? ¿Sí? El viernes hay un evento solidario. No me acuerdo la edición, Chacabuco, no me acuerdo cuándo, pero se puede fijar de Chacabuco en Estados Unidos. Que donde voy a estar bailando con las chicas, con mis alumnas, y va a haber un montón de, así como de juegos, un montón de cosas re divertidas. Vayan con útiles escolares y la entrada. Son geniales. Perfecto, estén atentos, nosotros lo tenemos cerca por ahí. El viernes estamos haciendo el aguante. Sí. Un lugar al que irías y un lugar al que nunca irías. Un lugar al que iría sería Cuba. Quiero ir a Cuba. ¿Por qué? Porque me gusta el estilo de vida, el comunismo, la igualdad. Me parece un lugar muy interesante, voy a ir a todos los museos y a la playa, obviamente también.
Pero bueno, nada, me encantaría ir a Cuba. Un lugar donde no iría nunca sería Rusia. Por el frío. Ay, sí, odio el frío, por favor. Somos dos. No entiendo cómo la gente elige irse a vivir a Ushuaia, por ejemplo. No, no te vayas a Ushuaia, andate a Brasil, ¿entendés? Sí. Ushuaia. No entiendo, odio el frío. Ahora si me viene el invierno, ya me quiero matar. Somos dos. Me quiero matar. Empezamos este 2017. ¿Te planteaste alguna meta para este año? Sí, el gimnasio. El gimnasio es una de las metas. Y después, otra de las metas es empezar a tomar clases de otros ritmos, porque si ya ves que venden en la escuela, tengo que saber en qué me estoy metiendo y a ver si el profe es bueno o es malo. Entonces voy tomando clases así con la gente por ahí, digamos, para ver si cuando sean mis profes algunos, yo sepa si es bueno o no en el ritmo. No dejarlo así al punto. Y se viene la última pregunta de este segmento de los fans antes de encarar la pregunta. O sea, hay peores, ok. Hay peores. Si tuvieras un libro que dice tu vida, sí. ¿Leerías el final? Ni en pedo. ¿No? No, ni en pedo, ni loca. No, me arruina todo. No. Está bueno el camino, está bueno el libro en sí. O sea, es como, no. Ay, no. Me hace decir te morís o te pasa algo. No, prefiero disfrutar y creer que me va bien. Sí, sí. Llegó su momento, señorita. Yo antes de retirarme, le voy a recordar a los que están mirando que no se olviden de mandar sus videos últimos instantes al WhatsApp 11 21 87 23 33 bailando The Wanda. Oye, que sí. Así que bueno, es todo suyo. Viene el momento de la maldad, de la crueldad. Sí, por todo lo que necesita mi hijo. No, nada que ver, por suerte buena onda. Bueno, ¿vos estás preparada? Sí, rey. Ah, mira, acá está. Chacabuco 875, track 3. Chacabuco en Estados Unidos. Chacabuco en Estados Unidos y en San Telmo. Uy, qué lindo lugar donde viven ustedes. Así es. Qué bueno, qué genial. No tienen excusa para no ir, ¿eh? A ver. Ay, Paulina. ¿Esta la elegiste vos? Puede que haya metido mano. A ver. ¿Sabés qué? Pará. Antes de que empiece, vamos a leer las otras dos. Bueno. Mira, te doy la del sobre azul. Dale. ¿Empezás vos? Por favor. La del sobre verde decía. Justamente lo que comentábamos hace un rato, nos llegó el rumor y queríamos saber si es verdad que Vian y Gonza estaban a los besos en un camarín de batalla de talentos y vos los viste. Ah, esa es la pero no hace falta responderla, basta, pero bueno, la... para aclarar, esa era una de las preguntas. Vamos con la... Ah, oh, dale, ¿en serio? Ya también la contestó, así que era si en la tercera generación pasó algo más con Payo y que nada, tenías que contar la verdadera manera. Obvio que no. Uy, Dios. ¿Qué habrá en este sobre sí. rojo? El rojo tiene la posta, porque esta pregunta ya te la hizo él. Ah, todos sabían que iba a elegir el rojo, ¿no? ¿Lista? Sí. Va. ¿Te gustaría ser campeona y además campeona absoluta en combate con el equipo rojo? ¿O partener de bailando y participar junto a Flor Vigna en el mismo certamen? ¡Ay, no sé! Antes de contestar, te voy a meter un poquito más de presión. Sí. Sea la respuesta que sea, la vas a tener que fundamentar por qué. Bueno. No sé. Gracias, Rojo, una vez. Algo bueno. Siento que ser campeón en combate no es una de mis prioridades, pero sí se lo debo a la gente que me sigue. Creo que tampoco me lo exigen, pero siento que sí se los debo. Pero por otro lado, estar en el bailando sería un reto nuevo y difícil y creo que en combate me dio tanto, ya me dio tanto, pero tanto, que no puedo pedirle más nada. O sea, si bien el campeonato, joya, buenísimo. No lo estoy buscando, digamos. O sea, es algo que va a suceder o no va a suceder.
Así como también me gustaría entrar bailando y el objetivo no sería ganarlo, sino estar ahí y ver que entonces creo que preferiría entrar en el bailando y que el combate pase como siempre pasó, que si tengo que salir campeona, salgo campeona y si no, no pasa nada. Creo que a combate le doy más que, también le doy más que el ser campeona. Es muy difícil mantenerse fiel a lo que uno piensa y hay más ahí adentro. Entonces creo que eso es mi gran premio. La plata, obvio, me vendría re bien, salir campeón absoluto, tengo la escuela pasado mañana, no tengo que laburar tanto, a la que todos estarían invitados si quieren, claro, por supuesto, pero no, creo que entrar al bailando sería elegiría eso. Seguiría en combate si pudiera, o sea, haría las dos cosas si pudiera, pero bueno, combate me dio todo. Parecía más difícil al principio, ¿viste? No, sí, lo que pasa es que en realidad, sí, o sea, me encantaría salir campeona, o sea, no voy a mentir, no voy a decir, no, no quiero salir campeona, no, me encantaría. Si no llega, no llega. Bueno, está llegando el momento de la despedida. Queríamos agradecerte por el tiempo, salir de entrenar, estás cansada. Claro, por favor. Estás con nosotros. Y en nombre... Y en presente del equipo de Fandom Show te damos este regalito. Vas a poder disfrutarlo con Numa, mientras miran películas, sí, mientras le pasas tu poder de internet a la tele. Ustedes cuando se les pierda la señal me avisan, me mandan un WhatsApp y yo hago como mis poderes. Y van a tener en vas a tener que trabajar mucho conmigo porque estoy así hoy. Sí. Así que... Sí, no me van a acordar. Gracias. Bueno, así que nos vamos a empezar a despedir, pero antes me contaron que también tenés algo para los fans. Sí. Una gorra, una de las gorras que más uso, traca, pum. Ahora no, que además un rodete, que obviamente no me preocupa mi estética, ya me hizo un rodete todo. Ahí. Track, ¿sí? Así que bueno, una gorrita. Les voy a contar una cosa, yo quería tener un libro, pero pensé que era nada más una prenda de vestir. Y bueno, la próxima que esté invitada voy a traer uno de mis libros preferidos para que tengan también ahí para sortear o para regalar. Ya estamos planificando si cómo tengo que va a ser. O no. No. Ahora el extra lo vamos a filmar. Genial. Y ya estamos pensando cómo va a ser la segunda ronda con muy todo. Bien. Así que vayan preparándose porque van a tener que estudiar. Ah, bueno, ¿y? ¿Más? Sí. Tengo que seguir jugando conmigo, me salvé. Eso, quiero agradecer a este, al Pollo, a Cintia, a ese. ¿Vos jugaste conmigo? No jugaste conmigo. Que jugaron al Preguntados, que hicieron que yo pueda saber alguna de las respuestas, aunque me han ganado en algunas oportunidades. Sí, me han ganado. Pero bueno, me ayudan un montón a saber las respuestas. Muchas de las respuestas, ustedes no sé si vieron, estaban en el juego. Así que nada, acá estoy. Hey, gané las dos veces, Y también estuvimos preguntando si había duelo entre nosotros en el Preguntado. Sí. Va a ser un extra que lo vamos a grabar eso después por genial. Tiempo. Así que estén atentos, sí, va a haber sí. un desafío. Muy bien. Muchas gracias a todos los que se están... Pará, yo les voy a contar una cosa, dale. Porque acá me preguntan todo. ¿Qué prenda tuviste que cumplir vos con una vinista para el Preguntado? ¡Oh! Te lo dejo para la próxima. ¡Chuchachu! Chao. Mentira, todavía no me voy, estoy acá. Yo pero te cuento, Pau, gané. Sí, ella ganó. ¡Ganaste! ¡Obvio! ¡Ganaste! 12 cosas. No sé de qué está hablando, lo que pasa es que me golpeé la cabeza. Así que gracias a todos los que estuvieron desde el otro lado, nos vamos a despedir acá con Pau. Recuerden suscribirse a nuestra cuenta de YouTube, Fandom Show, seguirnos. Para Fandom Show, pero la O es un cero. Recuerden eso, del show. Qué grande, Pau. También recuerden seguir a la cuenta de Twitter, a la cuenta de Instagram, seguirnos en Facebook. En YouTube vamos a estar subiendo los extras. Se viene el programa especial para entregar los regalitos de todos los invitados. Estén atentos. Y les doy un adelanto. La próxima invitada, porque les voy a decir así, la próxima invitada... ¡No! ¿Es mujer? ¡No! ¿Es de color verde? ¡No! Y no digo más nada. ¡No es oso! No digo más nada. ¡Ay, man! ¿El saludito? Dale. Esto ya se ¿cómo es? Esto fue Fandom Show.
Esto fue Fandom Show. Todos juntos. ¿Pero Fandom o Fandom Show? Fandom Show. Listo. Esto fue Fandom Show. A la cuenta de tres lo hacemos. Dale. Uno.